Bueno, amigos, ¿han escuchado la palabra choro? ¿Legiones? En Baja California Norte, estos son choros. Y ahorita los vamos a cortar y los van a ver. En esta ocasión están en el suelo en las piedras, pero normalmente sean como racimos de uva. Ahorita hay poquitos, ahorita van a ver. Empezamos. Bueno, amigos, esto es lo que les digo. Choros. Agua con el agua. Porque... Choro y agua, miren. Estos choros nos los vamos a comer cocidos o nada más puestos en el asador así y se abren. Muchos lugares le llaman mejillones. En Baja California se conoce como choro. Hay tanto, alúcese por abajo aquí, mire. Mire. Hay tanto que nada más me voy a dar el lujo de cortar los más grandes. Lo que nos vamos a comer. Nada más. Mira. Se cortan así y se va juntando el puño de choros o mejillones, amigos. Hay tantos. Bueno, amigos, ya lo vieron, los choros. Aquí están, miren, más cercas. Así, aquí. Y pues nada más llegas y los cortas como si fueran uvas. Y de volada. No, nos los vamos a comer cociditos asados ahorita estos. Entonces, amigos, les pongo un acercamiento con la cámara y nos vamos a cocerlos. Estos son, amigos. Estos son los choros, miren. Bueno, este está más solo acá. Estos son. Así funcionan. Tenemos tapizado de choros ahorita aquí donde andamos. Ni modo que no saquemos para comer algunos, ¿no? Amigos, me encontré una cosa muy buena aquí que se llama lapa. Para los que no la conozcan, la van a conocer ahorita. Esta se llama lapa. Es muy parecido el sabor al abulón. Miren nomás. ¿Sube la cámara, ok? Vamos a comer lapa cocidita ahorita. Es tan buena casi como el abulón, es más barata, pero es muy buena. Y acá está otra, miren allá. Esta la voy a sacar. Miren nomás. Bingo. Mira la lapota que nos vamos a comer. Bueno, amigos, la pichada aquí es, ya enfocamos la cámara, vamos a hacer las lapas allá, un poquito en el comal, y aquí en la olla esta vamos a echar unos choros para que se cuezan o algo así, ¿no? No estoy bien seguro cómo se dice, pero es la idea. Y de allí vamos a echar unos también aquí a la orilla para que se hagan calientitos nada más, como les decía yo, porque a veces no vas a tener un asador para echarlo. Entonces solamente lo vamos a calentar allí. Y ya vemos qué pasa. Si jala bien o no jala bien eso. Ahorita venimos cuando ya esté más o menos cocidito para comer. Ese sí puedo comer, ya me dijo mi amigo que no tiene colesterol. Si me sube el colesterol, culpa de él. Pero ya saben lo que yo les quiero mostrar más que nada cómo es y todo el show, ¿no? Lo abremos así. Entonces si tú ves en la playa de estos. Ay, mira, nomás se les antojó a alguien. Ahí donde les digo que se me sale una grosería eventualmente. Ok, entonces esta es, viene siendo una especie como de almeja, amigos, como de ostión, se pudiera decir. Y ya, la concha aquí no pasa nada, ¿eh? No creen que es basura, la concha se recicla. Puedes quitarle si tú quieres, como le hacemos a la chocolate, las tripitas y eso. Y, entonces... Ok, amigos, vamos otra vez con lo mismo, ¿no? Porque, mira, este está más anaranjado, cosa curiosa. Entonces, déjame subir esto para platicar aquí. Entonces, amigos, esto es lo que les digo. Trae poquita aquí, tripita eso. Te la voy a quitar nomás para ver ahorita, ¿ok? Agarré la parte donde está agarrada como con pelito hacia abajo en la piedra. Bueno, amigo, como sabor está muy rico, muy sabroso, vamos a probarlo con limón y sal ahora. Bueno, amigos, ya me traje otro, le eché limoncito y le eché salsita. Entonces vamos a ver ahora cómo sabe mejor, solo
O con verdurita, o con salsita y limón. Me gustó más sin nada, la verdad. Me hizo más sabroso. Esta vez me gustó sin nada, amigos. Tiene como un callito bien sabroso. Me gustó. Cocido. Sin nada. Tiene un sabor más sabroso, muy, muy, muy rico. Limón y chile y eso le opacó el sabor. Ok. Vamos a ver, asado, ¿por qué? Porque se reseca un poquito más. Y vamos a ver si agarra otro sabor diferente, ¿ok? Esto trae un puñito aquí de pelo, donde lo vas a comer cuando lo agarres. Son los que lo mantienen pegado a la concha. Y la concha a su vez lo mantiene pegado a la piedra. Entonces, este fue cocido en su jugo sin agua. No. Cócelos al vapor con agua salada. Está mejor, más rico. Bueno, amigos, aquí terminamos el video. Espero que te haya servido este video de qué son los choros, cómo se comen, los mejillones. Y nos vemos en otro video más a ratito. Este fue un video corto. Les mando un saludo a todos, un fuerte abrazo. Cuídense mucho, amigos. Hasta luego.